Entramos en la última parte del programa. Vuelvo a decir, es un programa especial. Y estoy junto a dos madres ahora. Les quiero preguntar qué es lo que vamos a ver el viernes 24. Y qué es lo que queremos lograr con eso. Bueno, queremos que sea visible el dolor de las familias cuando no se puede internar una persona. El padecimiento de todo el territorio nacional. No se suscribe nada más que acá en Capital Federal, es todo el territorio nacional. Son muchas las mamás, muchos los papás, muchas las familias. Y queremos eso, hay mucho padecimiento mental. Entonces es hora que la familia sea escuchada. Nunca fue escuchada la familia. Ahora queremos que la familia sea escuchada. Y con esta marcha queremos representar a todas las familias. ¿Qué sentís que es para vos, Marina? Yo primero creo que la madre significa mucho, ¿no? La fuerza, lo que la madre da a luz, una persona que termina, deja de consumir y está limpia, vuelve a la luz. Totalmente. Entonces tiene mucho que ver con la madre. Y queremos eso, queremos que se vea, queremos que se hable. Las cosas llevan tiempo, yo lo entiendo, pero queremos que participe la familia de los artículos de la ley, de la modificación o no modificación, pero que intervenga la familia, porque las cosas que están escritas en la práctica no son posibles de realizar. Lo explicó Estela perfectamente. Y creo que va a haber mucha gente y me gustaría como madres, tu hijo, tu mamá que se llama Marina y tu mamá que también nos va a entender, creo que todos juntos podemos salir adelante y ganarle a la oscuridad. Seres libres, ser libres. Seres libres y quiero cerrar con algo que es, gracias por eso. Por lo que dijiste, por lo que dijeron, y por además llevar adelante esto en nombre de tantas madres que además hoy no tienen a sus hijos o a sus hijas presentes. ¿Quién es David para vos y quién es Chano para vos? David está desde arriba ayudándonos, sin duda. David es, lamentablemente, alguien que no pudo, a quien no pudieron ayudar y que no pudo salir de la oscuridad. Así que para mí es un hijo más. Bueno, yo siempre se lo digo a ella. Le digo, Chanito es un poco hijo mío. Estamos en la lucha y sabemos del dolor. Y queremos que toda aquella mamá, que se dejen de perder vidas. Que se dejen de perder vidas. Porque drogarse es perder vida. Y avanzar más, se pierde toda la juventud. Quiero agradecerles a las dos, quiero invitar, que estamos invitando a los tres, a que si estás ahí del otro lado, tenés hijos, sos madre, sos padre, o no tenés hijos, nunca pensaste en tenerlos, que te sumes, que apoyes. Cuantos más seamos, seguramente más fácil va a ser, y vamos a invitar a aquellos que pueden tomar decisiones a que dejen de mirar para otro lado y entiendan que esto tiene que ver con el bien común, como bien dijo Marina hace un rato. Y cerrando el programa, quiero invitarte a que veas una emisión más de Astor. ¿Astor quién es? Astor es un muñeco manejado por una persona, como yo fui manejado un montón de años por una sustancia. Yo fui manejado por la cocaína durante un montón de años, casi 20. Y no fui libre. Fui un esclavo de esa sustancia. Un esclavo de un montón de situaciones que me hacía vivir ese consumo, esa adicción. Entonces, este muñeco viene a representar para que quizá a través de la risa, entre comillas, algunos puedan reaccionar. Como no reaccionan a veces ante el horror, quizá reaccionen ante el humor. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar. Gracias.